Se muda la familia Iglesias, Kurnikova. Enrique Iglesias puso a la venta su mansión. Foto, Getty Images. El cantante Enrique Iglesias y Ana Kurnikova han sacado a la venta una de las mansiones que poseen en Miami, aunque no se trata de su hogar familiar frente al mar en Bay Point. En su lugar, la pareja ha sacado al mercado por $4.84 millones la mansión que compraron en 2015 en ese mismo vecindario por algo menos de 2 millones para renovarla y convertirla en la residencia de los abuelos de la antigua tenista. Sin embargo, una vez estuvo terminada y amueblada, ambos se dieron cuenta de que la vivienda era demasiado grande para dos ancianos, por lo que han decidido deshacerse de ella y embolsarse de paso un considerable margen de beneficio. La propiedad de 1.350 metros cuadrados cuenta con un amplio jardín, una piscina y un spa. El edificio principal está dividido en 6 espaciosas habitaciones y 6 baños y un aseo, aunque la estancia principal es la cocina digna de un chef profesional que se abre al comedor y la sala de estar y desde la que se accede directamente a la terraza que rodea la casa. Como detalle curioso, el dormitorio principal se encuentra en la primera planta debido a que la distribución estaba pensada para una pareja anciana y por tanto esa era la opción más cómoda para ellos. La estrella de la música también tiene a la venta otra mansión en la misma zona de la ciudad, aunque el precio del inmueble de estilo mediterráneo y con 5 habitaciones aumenta hasta los $8.9 millones. Enrique Iglesias ya piensa en ir al altar con Ana Kurnikova.